el proceso fue como atípico para mí, ¿no? Que venía trabajando con la banda y ya había como una fórmula para hacer el disco. Yo hice las maquetas de las canciones ya bastante, bastante estructuradas a nivel de instrumentación y arreglo. Y llamó a Ricardo Martínez, estudiamos sonido juntos y nunca habíamos trabajado. Y ahí fue cuando comenzaron a participar muchos más amigos y hacen toda esta lista de nombres que gracias a Dios que pudieron participar, porque de verdad que todos son unos musicazos y son los que hacen que el disco sea como es. La metamorfosis, el cambio que ocurre, ya no soy el perro, ahora soy. La voz es como una de las más distintas del disco, pues tiene como y eso es lo que marca el swing de Clavo. Porque Clavo, en principio, es una idea que viene de hace muchísimo tiempo, de un sentimiento de cuando estás con una persona y la cosa no funciona, pero sin embargo estás ahí. Participa mucha gente. Carlos Angola en los coros. Ahí está también Marcel Dávila, que para mí es como el que hace la cosa distinta, el toque distintivo a la canción. Es el único bajo que no graba Ricky, ¿no? Ese lo grabó Aquiles Torres, que es tremendo bajista. Héctor Miranda hace unas cosas raras ahí, unos tweaks con la guitarra ahí medio escondido. Una cantidad de sentimientos que se iban dejando atrás. Era como que algo que gracias a Dios ya pasó para mí por... y estar agradecido de cómo estoy ahora. El libro es una canción que se la dedico y se la escribí directamente a mi esposa Yela. En algún momento nosotros nos metíamos en cualquier librería que se nos atravesara, ¿no? Ella tiene como un olfato muy especial. Agarraba un libro y encontraba como un quote y me lo enseñaba. Y era de esas citas que para mí me volteaba el cerebro y me dejaba todo el día pensando y tal, y me enamoraba más de ella y toda la cosa, ¿no? Lo trato como de retribuir, es como esta canción, ¿no? Imaginando que nuestra vida, nuestra historia es un libro y que yo quiero estar hasta el final del libro.